Muy buenos días, paz y bien. Sea toda la audiencia bienvenida a este nuestro conversatorio sobre pensamiento franciscano. Les saluda con mucho gusto y afecto Fray Vicente Ponce desde la Sierra Sur de Oaxaca, desde la comunidad chatina de Sensontepec. Paz y bien. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Lucas Cerviño, miembro de los populares, y vamos a abordar el tema de Raimundo Lulio. Pero antes está con nosotros también Fray Justino, es hablante de la lengua mixteca y nos va a dirigir una oración en esta lengua. Bienvenido, Fray Justino, paz y bien. Paz y bien a todos. Y pues le agradezco a Fray Jesús que me haya invitado a compartir con ustedes la oración en mi lengua Nunusabi, mixteco. Y pues unimos nuestro corazón al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Y voy a iniciar con esta oración. Maniakuni han tatanana takatusa. Handas tutunyani akusikwasa tutuni. Chindeyani taba kukutubasa. Kusasa yaba. Kachinyu unyasa kibitna. Kokanu ininna ikwechi kasasa. Tani ista kukutabisa iniki tabaku kukutetusa nomi. Tekusasa ba. Chindeyani chitunyani iisa na kahosa nomi. Tabaku kundukusa kusasa haba nasa. Socanacutu. Pues gracias por haberme permitido compartir con ustedes esta oración en la lengua Ñu-Sábi. Gracias, Fray Jesús. Muy bien, Fray Justino, muchas gracias. Paz y bien. Pase bien. Está con nosotros el hermano Lucas Cerviño. Bienvenido, hermano Lucas. Gracias por estar con nosotros y especialmente pues compartir sobre este tema de Raimundo Lulio, que en ocasiones pues a lo mejor lo hemos tenido olvidado, pero hoy es una buena oportunidad para tenerlo presente y reflexionar también sobre su aporte y especialmente para nuestro mundo contemporáneo y para nosotros que abrazamos de manera particular la espiritualidad franciscana. Bienvenido, hermano Lucas. Buenos días a cada uno, cada una, paz y bien. Agradezco la invitación a participar en este conversatorio que me han ofrecido la posibilidad de juntos revisitar y redescubrir a lo mejor o refortalecer el aporte de un terciario franciscano como fue Raimundo Lulio o Ramón Llull, como depende de las traducciones y los contextos de cómo se lo ha conocido, en el siglo XIII, que hizo un gran aporte y que sigue siendo alguien que nos puede ayudar a repensar y actualizar la misión en los contextos en los que estamos actualmente. Yo soy Lucas Cerviño, soy de origen argentino, vivo aquí en México hace 5 años, he estudiado teología y la especialidad en misionología, una palabra rara, justamente en Bolivia, en la Facultad de Teología, donde he conocido a algunos hermanos franciscanos de esta provincia que han ido a estudiar allí. Y después he hecho el doctorado en Barcelona, en teología, entonces también un poco el ambiente de Raimundo Lulio, aunque era de Mallorca y demás, pero he conocido también esos espacios. Hago parte del movimiento de los focolares y bueno, enseño teología en algunos ámbitos y espacios, también mucha pastoral, formación con jóvenes, etcétera. Estoy aquí en México, cerca de Puebla, en un centro espiritual
del movimiento de los focolares. Eso así brevemente para que me ubiquen. Entonces vamos o entramos en materia para no perder mucho el tiempo, diríamos. Voy a compartir la pantalla porque he tratado de hacer algo que sea más ligero o llevadero al menos. Esto después yo lo puedo compartir con los participantes y puedo compartir en Facebook también el PDF de la presentación, no hay ningún problema. El título sería Raimondo Lullio, un paradigma misionero siempre actual. El ejercicio que yo les invito a hacer en este tiempo que pasaremos juntos es sobre todo no ir simplemente a leer la historia y quedarnos en la historia, en discutir tantas cosas que se puede discutir de personajes de la historia, sino traer algunos elementos de cómo comprendió la misión en su época Raimondo Lullio y que nos puede servir hoy justamente para la misión y para nuestro contexto actual. Si tuviera que resumirlo en 6 palabras, lo que yo quisiera decir, y podemos después sobre estas palabras también dialogar, y dónde está el aporte de Raimondo Lullio, tanto se podría hablar tanto, pero bueno, menos hay que concentrarlo en algo, de este autor del siglo XIII, que fue, sus textos fueron copiados, fueron los textos más copiados en la Edad Media, más que los textos de Santo Tomás y de otros grandes filósofos. Fue un personaje tan influyente en la Edad Media, en el ámbito filosófico y teológico, que sus textos se copiaron más que los de Santo Tomás, por decirlo, ¿no? Aunque después la influencia de Santo Tomás es la que es, por dar un ejemplo. Diversidad es el contexto en el que él vive y lo veremos. Mística, porque toda su propuesta reflexiva surge de una experiencia de Dios, no de la erudición y simplemente el estudio. Más bien se pone a estudiar después de esa experiencia de conversión y de esa experiencia mística. Reconocimiento de las demás culturas y religiones, en este caso los musulmanes y los judíos. Reconocerlos, darle dignidad en su diversidad. Diálogo, un diálogo razonable, podríamos resumir el gran aporte o uno de los grandes aportes de Ramón Llull. Es justamente el diálogo razonable a partir de la búsqueda de la verdad. Fecundación mutua, podría ser hay un enriquecimiento en busca de esa verdad junto con el otro diferente, y la concordia o la armonía, la unidad, la fraternidad universal, podríamos decirlo en términos más franciscanos. Son los términos que pueden acompañar ese paradigma, si queríamos decir así, o ese modelo misionero que propuso en su época. Bien. Entonces, vamos al recorrido, breve presentación de lo que yo intentaré hacer en este tiempo que estaremos, velozmente el contexto actual, porque no logro, aunque nos demoremos un poco, no logro partir del personaje histórico sin ubicarnos en nuestro contexto actual y por qué nos puede decir algo este personaje a nuestro contexto hoy aquí del siglo XXI. Después ubicar la figura de Raimondo Lullio en su época, en su contexto, etc. Y la misión hoy, ¿no? O sea, cómo nos puede aportar a la misión hoy. Por lo tanto, partir de los desafíos de nuestro tiempo, brevemente, velozmente, para ubicarnos, el paradigma misionero que está en crisis, que está como muriendo, pero que sigue vigente en nuestras acciones misioneras, todavía está latente ahí como inconsciente, aunque sabemos que ya dio todo de sí, lo veremos velozmente. Y ahí la figura de Raimondo Lullio, cómo en su contexto cultural, social, religioso de la época, esta figura poliédrica con amplios rasgos y diversidad elabora un estilo misionero. Identificar esos rasgos misioneros y luego, justamente esos rasgos, como hoy los podemos ver o tener presentes justamente en nuestra obrar y en nuestra acción misionera. Y desde ahí voy a establecer una conexión con Fratelli Tutti. En clave misionera, ¿no? La encíclica del Papa Francisco, que claramente tiene una lectura también franciscana. El Papa es jesuita, pero es un amante de San Francisco, como ustedes lo saben muy bien, y Fratelli Tutti puede ser leída también en esa clave, como para leer un documento actual desde esa clave. Bien, empecemos entonces el recorrido. El contexto actual, ¿cuáles son algunos de los desafíos y el paradigma misionero en derrumbe? Estamos en un cambio de época,
simplemente esto para recordarlo, un cambio de época global, integral, que es un cambio de época social, político, científico, religioso, bueno, podría dar muchos ejemplos. Me gusta pensar el cambio de época como una metamorfosis, como una mutación. Hay una discontinuidad entre la oruga y la mariposa, hay una discontinuidad, pero hay una continuidad, porque es el mismo ser vivo. Un cambio de época es justamente eso, cambiar muchos registros, pero donde hay una continuidad de lo que se ha vivido antes, ¿sí? Y hay como un paso adelante, podríamos decir. Es una época de desintegración, la nuestra, de fragmentación, siempre más. Aún si aumenta la comunicación, aumenta la interrelación, aumenta la interconexión, también la fragmentación, estamos fragmentados interiormente, ¿sí? Separados, la cabeza, la mente por una parte, los sentidos y las emociones por otra, el espíritu y el corazón por otra, las acciones por otras. Muchas veces vivimos esa fragmentación. Vivimos la fragmentación en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros países, ¿sí? La desintegración. Es un mundo en crisis o crisis ecológica, podríamos decir, en llamas, y lo de en llamas no es simplemente metafórico, basta pensar en las guerras, en las grandes guerras o en las guerras cotidianas de cada día, también en México tan presentes, esa violencia, ¿no? De los distintos niveles y demás, por lo tanto un mundo en llamas, en conflicto, un mundo con muchas propuestas, con mucha diversidad, con mucho pluralismo, relativismo dirían algunos, donde hay muchas ofertas, muchas búsquedas, donde puede haber confusión, miedo, angustia, incertidumbre, donde no está todo clarito y preciso, donde la pandemia nos ha dejado todavía más inciertos sobre el futuro, pero a la vez también es una época de oportunidad. La oportunidad de algo que va emergiendo nuevo, de una conciencia ecológica que emerge, de un cuidado y de un cuidarnos mutuamente a partir de la conciencia también de la pandemia, de ayudarnos y de colaborarnos, de solidaridad. Bien, por lo tanto, también algo o la oportunidad de restablecer una nueva relación entre nosotros y con la creación, con Dios, con los demás. De interrelaciones, de interconexiones, de saber lo que pasa en este instante mismo en China, o en Rusia, o en África, fruto de esa interconexión, de sentirnos parte de un todo, aunque también eso a veces tiene sus riesgos, de gran diversidad que se manifiesta, de gran pluralidad de mundos, de formas de vida, de búsquedas, de pueblos, que antes nos parecía ilusorio conocer y hoy podemos viajar o podemos conocerlos a través del internet o podemos hacer este Zoom y compartir desde donde estamos. Y por lo tanto también un tiempo de síntesis, de nueva síntesis, de buscar una nueva síntesis, de reenfocar la realidad y tratar de comprenderla y asimilarla de una manera nueva, ¿sí? Donde tenemos que hacer mucho discernimiento para saber qué camino tomar y donde aumenta justamente la diversidad, la pluralidad, la diferencia, y un gran desafío es cómo vivir, cómo armonizar esa diferencia de mundos, de culturas, etc. Y aquí es donde podemos ubicar la misión. En todo este cambiante mundo velozmente desarrollado, citando un gran misionólogo, dice, la misión en transformación quiere decir, por un lado, que la misión se entiende como una actividad que transforma la realidad. La misión siempre ha transformado la realidad porque quiere evangelizarla, porque quiere hacer promoción humana, porque quiere promover el reino de Dios, por lo tanto transforma la realidad, pero también la misión es transformada por la realidad. O sea, la misión no puede ser la misma, la comprensión de la misión no puede ser la misma hoy aquí en el siglo XXI que en el siglo XIII o en el siglo IV. No puede ser la misma la comprensión de la misión aquí en México que en China y que en África a lo mejor, justamente porque la realidad también transforma la misión. Esta es una clave fundamental. Desde ahí podemos comprender con otros dos grandes misionólogos verbitas que hablan de que el horizonte misionero o la forma de concebir la misión como expansión de la iglesia, como salvación de las almas, como avance de las potencias coloniales,
como bendiciones de la civilización occidental hacia los pueblos subdesarrollados, ¿sí? No la podemos concebir más hacia la misión. Desde el cristianismo del norte, que se dirige al sur subdesarrollado. Ya no es posible seguir pensando la misión, aunque todavía está en nuestro inconsciente ese modo de comprender la misión. Muchas veces, y tenemos que hacer todo un proceso de desaprendizaje para abrirnos a un nuevo modo de misión. Ese es nuestro contexto que vivimos hoy. Por lo tanto, podemos hablar de un derrumbe de un modelo misionero en acto, todavía. En algunos lugares ya están las ruinas, en otros todavía la casa está resquebrajada, en otros todavía se mantiene muy bien, pero... Y es un modelo de misión unidireccional, que vuelve al otro como un objeto, al diferente, al no cristiano o al no católico, como un objeto de evangelización, expansivo, donde la iglesia tiene que ensancharse y ganar adeptos al club y ocupar más terreno en desmedro de otros y de la lucha con otros, civilizador frente a los otros que no son civilizados o son barbarie, y colonizador con su estilo, con su modo y con su cultura. Todavía está ese modelo misionero un poquito ahí presente, vuelvo a decir, en algunos lugares más, en otros menos. El otro solo un receptor, es el objeto de mi acción, yo evangelizo y el otro se vuelve un objeto, como ya he dicho, de mi acción, no hay reciprocidad. Desde una clave expansiva, mi verdad la impongo sobre el otro y amplío mi zona de influencia. Civilizador de población a poblaciones subdesarrolladas, primero humanizarla a la gente porque no sabe cómo comer, no sabe cómo limpiarse, no sabe cómo organizarse, entonces yo te humanizo con la cultura occidental para después cristianizarte, y el otro por lo tanto no es reconocido, y hay un sentimiento de superioridad. Vuelvo a decir, esto ya muchas veces lo hemos superado, lo hemos dicho que sí, pero después está ahí inconscientemente. Claramente el desafío es el diálogo, podríamos decirlo en manera sencilla, cómo desde nuestra diversidad de opiniones, de visiones del mundo, de comprensiones culturales, religiosas, espirituales, de opciones de vida, etcétera, podemos generar un horizonte común, como lo evoca esta imagen. Bien, desde ese contexto, ubiquémonos entonces en Raimondo Lullio. He hecho una vuelta un poco para llegar a Raimondo Lullio, pero me parece importante ubicarnos por qué puede ser importante este personaje y su estilo misionero. Bien, ahora pasemos del siglo XXI al siglo XIII, en la península ibérica, y aparece Raimondo Lullio, o Raimondo Llull, Palma de Mallorca, en esta isla, nace en 1232, muere en 1315, es un joven relacionado a los ambientes cortesanos, que se dedica a la buena vida, despreocupada, casado, con dos hijos, trovador, compone canciones de amor, poeta, y de repente, hacia los 30 años, 32 años, tiene una gran conversión. En los sueños se le aparece Cristo crucificado constantemente. ¿Sí? Cristo crucificado, y entiende que Cristo le pide que se ponga a su servicio. Que deje su vida, hasta ahora, buena, despreocupada, cortesana, buena vida, diríamos, y se dedique a Cristo. Dejó la corte, dejó sus esposas y sus hijos, y se va de peregrino a Santiago de Compostela para entender cuál es su misión. Se dedica 9 años a estudiar, no había estudiado, es luego de esta conversión que se dedica a estudiar y a la contemplación, para justamente emprender su misión. Y su misión él la resume justamente en convertir a los infieles a través de la razón, a través de la verdad. No a través de la imposición y las cruzadas, aunque también las defiende en ciertos momentos, sino a través de escribir y de la reflexión y a través de un diálogo razonable que lo veremos. ¿Sí? Dios le ilumina ese arte para la conversión desde la verdad. No es un académico, no es un estudioso que estudió en las universidades, etcétera, pero terminará enseñando muchas veces oyendo a la Sorbona en la universidad en París, en Francia, que era el centro cultural de la época. Y por lo tanto, vuelvo a decir, es alguien que aprende desde la experiencia, desde la unión con Dios, y desde ahí inicia su reflexión.
y escribe más de 263 libros, o aproximadamente 260 libros, 300, en latín, en árabe, porque aprende el árabe justamente para dialogar con los musulmanes, y en catalán, que sería como la lengua vulgar, diríamos. Antes, teología y filosofía, hasta su época se escribía solo en latín, y él empieza a escribir en el idioma del pueblo, diríamos, y el idioma que él manejaba era el catalán. Por lo tanto, escribe en estos tres idiomas. Bien, una fotografía del personaje. ¿Cuál es su contexto sociocultural para ubicarlo a este personaje, para identificar la novedad o el aporte de su estilo misionero? Siglo XIII es un siglo en Mallorca, o las islas cercanas a la península ibérica. Es una encrucijada de tres culturas: la cristiana, la islámica, la musulmana y la judía. O sea, un lugar de diversidad, de encuentro y desencuentro cultural, podríamos decir, entre tres grandes religiones, pero también tres grandes culturas o civilizaciones, ¿sí? Por lo tanto, hay con una interacción entre estos grupos humanos, y él está en ese ambiente donde hay una gran circulación de diferentes saberes, de tradiciones distintas, a veces enriqueciéndose, a veces contraponiéndose, a veces sacando las armas, a veces recuperando los terrenos con las cruzadas en la Tierra Santa y demás. Mayor complejidad de las relaciones comerciales, porque aumenta la circulación entre los puertos, y él está en una isla, y no, Génova, Barcelona, Italia, Sicilia, la circulación en el norte de África, siempre más comercial, y eso genera también interrelaciones y demás. Era el mundo, un incipiente mundo globalizado, el Mediterráneo, al menos de esa época, y con muchos retos en términos de convivencia, sin duda. Muchos desafíos, como los que tenemos hoy a veces, distintos, pero parecidos, bajo ciertos elementos. De esa diversidad o ese pluralismo que emerge con fuerza, y cómo relacionarnos con el otro, los otros diferentes. Y en el contexto religioso podríamos decir que es una época también, bueno, antes de lo religioso, donde surgen las ciudades, donde crece el comercio, como dijimos. Las universidades, es el inicio de las grandes universidades en Europa, de las catedrales, la consolidación de las monarquías, el desarrollo jurídico. Bueno, ese es el ambiente, ¿no? Un ambiente de mucha creatividad, podríamos decir. Y hay diversas estrategias para abordar el problema del Islam dentro del cristianismo y del catolicismo, ¿sí? La invasión o la expansión del Islam en territorio católico. Justamente, y ahí está el gran desafío, ¿no? Las cruzadas, la misión, la reconquista de Tierra Santa, la disputa apologética, son estrategias justamente para relacionarse contra esa, o de frente a esa civilización que se expande siempre más, ¿sí? La refutación teológica, la predicación, el martirio. Ese es el contexto de Ramón Llull, que se ubica para promover su misión o su forma de evangelización, podríamos decir. Todas estas estrategias tenían como un leitmotiv, como una idea única y principal, que era la exaltación y propagación de la fe y la defensa de la cruz, justamente en contra o en desmedro del Islam. Allí se ubica esta figura poliédrica, múltiple, variada: es escritor, es poeta, es filósofo, es un místico, es un misionero que viaja constantemente de aquí para allá. No es un académico, pero escribe, bueno, ¿sí? Ya hemos visto la cantidad de libros y demás. Fue un referente, esta figura, o este intelectual, podríamos decir, o este sabio, más bien, podría ser la palabra más cercana para definir a Ramón Llull, este sabio de la vida. Para grandes místicos, para grandes filósofos, ¿no? Descartes, Giordano Bruno, Leibniz, etcétera, se han referido a él y lo han estudiado a él en su época. De hecho, René Descartes lo cita en sus libros también, ¿no? Para confrontarse con él. Y él se propuso escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. Esta fue como su misión, ¿no? Escribir el mejor libro, y para eso se prepara esos años, para eso estudia, para eso, etcétera, ¿no? Escribir el mejor libro del mundo contra los errores de los infieles. No quiere que se conviertan por la fuerza, sino apuesta por una conversión
razonable y espiritual de los infieles. Y de ahí crea un modelo basado en la analogía para demostrar la verdad de Dios. No partiendo de la revelación, no partiendo de la fe, no partiendo del valor de la Sagrada Escritura, sino a partir de los principios universales y de cómo se puede establecer algunos esquemas de comparación y de analogía entre estos principios universales entre las tres grandes religiones monoteístas de esa época. Un Dios creador, un Dios padre que nos hace a todos hermanos, un Dios, bueno, va elaborando esos criterios y desde ahí, a partir de la razón, trata de fundamentar el valor del cristianismo y de la fe cristiana y de Cristo como la plenitud de la verdad. Ese es el gran arte de Raimondo Llull, ¿no? Esta analogía para demostrar la verdad de Dios. Algunos ejemplos también de su vida, porque creo que en su modelo misionero no nos podemos quedar solo con este modelo analógico que crea de la verdad y del diálogo, que ya lo veremos en más detalle, sino también actos concretos que él realiza, ¿sí?, en esta relación con el mundo árabe para su conversión. Justamente, como ya dije, subrayando el diálogo razonable y no la imposición por la fuerza, ¿no? Basta que pensemos también nosotros, no en el 1200, inicios de 1300, que es la época de él, sino en 1500, cómo fue la evangelización en nuestra tierra. También hubo esa discusión, la imposición por la fuerza o por el diálogo o la educación y la formación. Y bueno, tenemos referentes en esas tradiciones también. Tres grandes actividades él promueve a partir de esa conversión que tiene a Cristo hacia los 30 años, ¿sí? La formación, los viajes y la divulgación serán los tres elementos que él promueve para su misión, ¿no? Formarse, hay que formarse bien, el misionero no puede ir a misionar así con buenas intenciones, tiene que formarse para saber la cultura del otro, el idioma del otro, la cultura del otro, las formas del otro, etcétera, para poder establecer un diálogo auténtico. Viajar, ir a los lugares de los demás, ir al encuentro en el lugar de los demás. Hoy diríamos, el Papa Francisco diría, una iglesia en salida, no encerrada en los templos, y la divulgación, en el sentido que escribe en un idioma que sea comprensible para el pueblo. No se dirige a simplemente los intelectuales de la época, los estudiosos, los académicos, las autoridades, sino el pueblo. Otra clave, ¿sí? Podríamos traducir eso en hay que formarse, hay que salir y una misión para el pueblo y desde el pueblo, si quisiéramos decirlo, del pueblo de Dios, esta pasión por Cristo y pasión por el pueblo, como dice el Papa Francisco. Por eso desarrolla su formación en lengua árabe con un esclavo musulmán y en teología en un monasterio, concretamente, se retira, viaja a Roma para buscar al Papa muchas veces, viaja a París para encontrarse en la universidad, al norte de África para predicar y encontrar a los musulmanes, busca el apoyo de príncipes, reyes, pontífices. Vuelvo a decir, esas tres claves, formación, salida, peregrinación, ir al encuentro del otro en su lugar y la divulgación. Algunos rasgos de su estilo misionero que nos pueden ya servir para identificar esta figura, siglo XIII, pluralismo, mundo musulmán sobre todo, pero también judío, ¿cómo se ubica este personaje y qué estilo misionero desarrolla? Uno, escribir el mejor libro del mundo contra los infieles. El Raimond Llull apuesta por la conversión a la verdad. O sea, desarrollar argumentos para convertir al otro, no por la fuerza, no por las armas, no por la imposición, sino por el diálogo. Y para él, la verdad es Cristo. Por lo tanto, si logra fundamentar que el otro está en el error, a través de la argumentación, justamente, lo llevará a Cristo. Por eso escribir el mejor libro del mundo contra los infieles. Crea monasterios, o busca crear, creo uno al menos, monasterios misioneros, escuelas de lengua orientales, lugares, monasterios donde se estudie, o escuelas donde se estudie, para formarse al diálogo con musulmanes y judíos, porque era su entorno. En otro contexto sería para aprender los idiomas locales, la cultura local, etcétera, para establecer diálogos auténticos, ¿sí? Por lo tanto, los monasterios no son monasterios solo de vida espiritual y religiosa, sino también de formación
profunda y formación humana, cultural, antropológica, etc. La formación, claramente, ¿no? Apertura y disponibilidad al martirio, es encarcelado muchas veces por su pasión y por su búsqueda de los musulmanes y por su discusión y etcétera, o desterrado, o echado de ciertos territorios también, pero él va y busca a las personas en su lugar. Peregrina por Europa y Medio Oriente constantemente para promover sus ideas y dialogar con la alteridad. No es un misionero de escritorio, diríamos, parafraseando al Papa Francisco, y pone en práctica su método. No es solo un teórico, sino es alguien que tiene experiencia concreta en el terreno. ¿Sí? Todo esto a partir de su conversión inicial y el desarrollo de esta vida de contemplación también, porque se retira mucho tiempo en los monasterios también, o a escribir, o a desarrollar la vida espiritual. Es un terciario franciscano. Esto es muy interesante en el siglo XIII, cuando la teología y la filosofía estaban en manos de los sacerdotes o religiosos, sobre todo en las grandes congregaciones religiosas, un laico casado que deja a su familia por opción, ¿no? La dejan con buen sustento, vende todos sus bienes y la deja, pero por esta pasión de evangelización, pero un laico con una gran preparación. Vuelvo a decir, preparación que viene después de este encuentro con Cristo, claramente, ¿sí? La contemplación antes que la erudición, bueno, y de hecho ha sido beato y está su proceso de beatificación, justamente por su radicalidad de vida. Y este modelo analógico para la conversión desde el diálogo razonable, partiendo de una realidad que es dinámica, relacional, algunos hablan que Raymond Lully es el padre de la cibernética y de la tecnología y de las redes hoy en día, porque él comprende un mundo que está en interrelación y es dinámico, justamente, y desde ahí busca este diálogo con el mundo musulmán y el mundo judío, desde los atributos de Dios, porque allí considera que está como un lenguaje universal, una gramática universal de esto, atributo de Dios que es bueno, que es bello, que es uno y que es verdadero. Desde esos atributos busca generar como una base común o elementos comunes para el diálogo y para mostrar la verdad de Cristo y la plenitud de Cristo como verdad, sin duda, ¿no? No simplemente para establecer un diálogo. Bien. Podríamos definir que el gran aporte, habría muchísimo para hablar aquí sobre Ramón Llull y etcétera, del arte lulliana, es el arte de encontrar la verdad o de buscar la verdad junto con los demás y en el diálogo. ¿En qué radica este arte? Podríamos identificar cuatro elementos, yo me atrevo a identificar que pueden servirnos o pueden ayudarnos a la misión hoy. El primer componente de este arte de encontrar la verdad es un gira en torno al mensaje. Todos son componentes dialogales, ¿sí? El segundo componente trata sobre o tratar al interlocutor de igual a igual, de manera horizontal y no vertical de superioridad. Estamos en el siglo XIII, todavía seguimos con una misión donde a veces nos colocamos nosotros sobre los demás, lo que acabo de explicar hace un rato de la misión unidireccional y desde la superioridad. Ya en el siglo XIII él hablaba de este de igual a igual, diálogo de manera horizontal. El tercer componente dialogal es la adopción del punto de vista del otro. Puedo enriquecerme de la visión del mundo del otro. Puedo salir transformado en ese diálogo en busca de la verdad. El otro puede darme algo que yo no comprendo, un reflejo de la verdad de Cristo que está presente en su cultura, en su religión. Y el cuarto componente dialogal es la integración de los puntos de vista del otro. Integrarlo en una visión más amplia, donde contenga al otro. No desde la exclusión del otro y la imposición de mi punto de vista. Veamos rápidamente estos cuatro elementos porque son claves para comprender la misión o el estilo misionero o el paradigma misionero de Raimundo Lullio. Primer componente, en torno al mensaje, es muy consciente de su fe y sabe qué es lo que quiere transmitir al mundo musulmán. No es que dialoga desde falta de identidad, como se diría hoy. No tiene identidad. Sí que tiene identidad y la identidad radicada en Cristo. Selecciona justamente en el mensaje y en su discurso lo que es esencial y lo que es accesorio.
para poder dialogar con el otro. Lo que es esencial de la fe cristiana y del mensaje de Cristo, y lo que es accesorio, lo que puede que no sea fundamental en el diálogo con el otro y que puede generar más problemas que otras cosas. Saber distinguir esa escala de valores o de verdades en el cristianismo, ¿sí? Y tratará de convencer razonablemente. Utiliza los modos árabes de hablar a la hora de escribir, la lengua vulgar, el catalán, etcétera, ¿no? O sea, que el otro, o sea, hacer comprensible el mensaje, justamente, ¿sí? Comprensible por parte del otro, entonces aprender del otro. Segundo componente, justamente, tratar de igual a igual al interlocutor, el musulmán al mismo nivel que el cristiano. La actitud de querer convencer implica que el otro tiene la capacidad de razonar, o sea, el otro tiene, es digno, tiene mi mismo estatus, mi misma dignidad, ¿sí? No es una imposición de la fe al infiel, sino es más bien efectivo el formato dialogal en torno de lo razonable, no la imposición por la fuerza. Tercer componente, adoptar el punto de vista del otro. Solamente sabiendo cómo el otro ve el mundo y lo entiende es posible el diálogo para Ramón Llull, o sea, comprender la cosmovisión, la cultura del otro, asumirla, adoptarla, ¿sí? Por eso lee a los musulmanes, convive 9 años con un esclavo musulmán para aprender el árabe, o sea, se vuelve árabe casi, diríamos, para comprender el mundo musulmán y para transmitir el mensaje de Cristo. Al estilo de lo que dice Pablo, mise todos con todos para ganar alguno. Me hice griego con los griegos, me hice judío con los judíos, me hice, sí, así, esa es la clave que utiliza Raymond Llull. Me hice indígenas con los indígenas, podríamos decir, me hice posmoderno con los posmodernos, etc. Y el cuarto componente, mostrar los puntos en común entre las distintas posiciones. Profundizar el diálogo hasta tal nivel de llegar a una concordia, sin por eso anular las diferencias, pero sí evidenciar esos puntos en común, ¿sí? Para superar los conflictos, que a veces son conflictos superficiales que magnificamos y no llegamos a la profundidad en ese diálogo con las demás culturas, religiones y civilizaciones. Bien, dicho esto, podemos volver hoy, entonces, con esta riqueza que nos deja Raimondo Lullio, a un estilo misionero para el siglo XXI. Aquí iré rápido ya, como para ir casi terminando. Y Fratelli Tutti, en esta clave misionera, que creo que recoge mucho de los aportes, no explícitamente, pero sí implícitamente, del estilo misionero de Raimondo Lullio. Algunos elementos que nos deja entonces para la misión en el siglo XXI, este gran personaje del siglo XIII, terciario franciscano. Diversidad, pluralismo. Parte de un contexto, no de uniformidad. No de yo tengo la verdad, los otros están equivocados en sus verdades. No de superioridad, sino de reconocer la diversidad y reconocer que estamos en un contexto plural. Diríamos hoy en esos términos, ¿no? Con muchas visiones del mundo, con muchas culturas, con muchas espiritualidades, religiones. Y se trata de dialogar y de entrar en ese contexto y en esa diversidad, como una voz más, la voz cristiana, y capaz de establecer diálogo con todos, y de dar razón de su fe. Primer elemento para un estilo misionero. No aislarse, no confrontarse, sino entrar en la ágora, en la plaza, donde todos tienen voz y todos pueden expresarse libremente. Mística. Su pasión misionera surge de una experiencia y de un encuentro con Dios, de una conversión con Dios que la alimenta constantemente desde la vida contemplativa, la oración, etc. Pero es una experiencia antes que nada, no es teoría, no es doctrina para defender, ¿sí? Es encuentro con Cristo que lo envía a la misión. Reconocimiento del otro. Reconocimiento del valor, de la dignidad, de la cultura del otro, también en su diversidad. No superioridad, no tratar al otro como un objeto, no tratar al otro como un simple destinatario de mi acción evangelizadora, sino reconocer
conocerlo, darle dignidad o dar o reconocer su dignidad y aprender, ¿no? Una relación de reciprocidad, podríamos decir, o de ida y vuelta, por decirlo así. El diálogo, justamente, como un modo de profundizar este reconocimiento del otro, ya no el otro como que me aíslo del otro porque tengo miedo, o voy encima del otro para expandir mi visión del mundo, sino el diálogo, este diálogo razonable, buscando siempre la verdad y la razón, o desde la razón, la fecundación mutua, como decíamos, hay un enriquecimiento, se establece un diálogo horizontal, un diálogo donde me apropio de la visión del mundo del otro, la hago propia, y donde busco los elementos comunes, y busco integrarlos en una nueva síntesis que incluya también esa diversidad. No para decir que todos pensamos iguales para hacer una religión única, no, pero identificar con fuerza esos elementos comunes. Ahí está el tema de la concordia o de una armonía invisible en este diálogo con los demás. Estos son elementos claves que siguen muy vigentes del estilo misionero de Raimondo Lullio, ¿no? Como dijimos al principio, aquí retomo un poco el título. Veamos esto cómo se presenta en un texto del magisterio, como es Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, ¿sí? Todos nos reconozcamos hermanos y hermanas de un único Padre, justamente, de un único Dios, y desde ahí podemos generar toda una serie de elementos, ¿sí? Buscando lo común que tenemos. Esa es una de las claves justamente de Fratelli Tutti, que está a la base, está este texto del Papa Francisco con el imán de Arabia Saudita, ¿no? Bien, un posible núcleo de esta encíclica a la hora de leerla, dice el Papa Francisco, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. O sea, no reconocimiento del otro. Desde la fe, hay católicos que todavía, o musulmanes o cristianos, que todavía fundamentan desde su fe actitudes xenófobas, discriminatorias, de no reconocimiento. En cambio, el Papa Francisco dice, la fe debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias. O sea, desde la fe cristiana no podemos defender estas actitudes racistas, discriminatorias, etcétera, que siguen muy vigentes en ambientes cristianos y católicos muchas veces. Por ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan en un modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Fratelli Tutti 86. ¿Sí? Sentido social de la existencia, estamos interconectados, interrelacionados, dependemos unos de otros. ¿Sí? Somos hermanos y hermanas, hay una espiritualidad común, una fraternidad universal, ustedes saben mejor que yo como franciscanos, la dignidad de cada persona, inalienable, no se la puede borrar, no se puede desmerecerla, excluirla, esa dignidad, haga lo que haga la persona, siempre tiene una dignidad, y esta capacidad justamente por eso de amar y acoger a todos. Un poco lo de Ramón Llull en su época, a través del diálogo razonable. Desde ahí podemos identificar entonces que la actividad misionera o un paradigma misionero ad intergentes hacia los pueblos y entre los pueblos, como participación y promoción de la Missio Dei, de la misión de Dios, o sea, del amor de Dios, lo que decía Ramón Llull también, todos tienen que experimentar este amor de Dios, y es algo que nos acomuna a todos, el amor de Dios que está actuando en musulmanes, judíos, etc. Desde un corazón abierto a los excluidos y al mundo, al servicio de la fraternidad universal,
por medio del reconocimiento y el diálogo para fortalecer la amistad social y caminos de reencuentro. ¿Sí? Desde Fratelli Tutti podemos expresar este modo de síntesis de clave misionera de paradigma misionero como participación y misión de la misión. La misión no es posesión de la iglesia, sino que la iglesia y nosotros como misioneros estamos al servicio de la misión de Dios, y la misión de Dios es justamente este amor y promover este amor entre todas las criaturas. Desde un corazón abierto a los excluidos y al mundo, desde las periferias existenciales, en salida y al encuentro de los otros y de los diferentes, reconociendo esa diversidad de los demás, al servicio de la fraternidad universal, de la fraternidad humana, de la fraternidad universal y cósmica, podríamos decir también en clave ecológica, reconociendo y dialogando con los demás, para promover justamente reencuentro, paz social, etc. Bien, yo tenía aquí, y la intención era desarrollar un poco cada uno de estos puntos, pero mejor me quedo aquí y abro un poco el espacio del diálogo. Después van a tener este documento donde quería ir mostrando cada uno de estos elementos con Fratelli Tutti, pero quedémonos con esta presentación, al menos esta idea central justamente que está presente en la encíclica y que tiene mucho de la visión o una actualización, puede ser esto justamente, de la propuesta de Raimundo Lullio. Bien, gracias hasta aquí y abrimos un espacio de diálogo. Sí, muchas gracias, hermano Lucas. Muy interesante, ¿verdad?, hacer esta relectura y tener presente a Raimundo Lullio, que como bien se mencionó, un hermano terciario, ¿verdad?, que para ese contexto, ¿cómo va a ser posible que un terciario venga a proponer, ¿verdad?, al clero, al alto clero? Y bueno, pero ahí está mucho, muy presente, y que para nosotros, pues también puede ser una fuente para poder nosotros abrevar y también iluminar nuestros planes de pastoral, las acciones pastorales. Y como bien se menciona, Raimundo Lullio no desechó la formación, sino que al contrario, apuesta por una formación precisamente para poder llevar la buena nueva y en esa clave de diálogo, ¿verdad? Con el otro, con el distinto, y en ese caso con los musulmanes y los judíos, que como bien sabemos, pues en la historia, pues se les estuvo también persiguiendo, hubo relaciones muy, muy ríspidas entre cristianos y musulmanes y judíos. Bueno, está bien. Ahora vamos a dejar que el hermano José también vaya recogiendo algunas opiniones de las distintas plataformas en las que estamos transmitiendo. Sí, Fray, ahorita aquí en las redes, aquí en San Francisco, solamente dejan un mensajito, amén, dice, ¿no? Bueno, y en la página de la arquidiócesis, igual, algunos stickers solamente. Son de las dos que estoy ahorita revisando y nada más ahorita. No solamente si alguien de los que nos escucha o ve ahí en alguna red, pues gusta poner algún comentario, pregunta, pues adelante, aquí le damos lectura para que, pues en este ratito que tenemos oportunidad, pues podamos resolver alguna pregunta, duda, comentario que surja. Pues yo creo que en lo personal yo sí me atrevería a hacer alguna pregunta, ¿no? Y o más bien primero un agradecimiento por este tema. La verdad es que me hubiera gustado que a lo mejor en la licenciatura, ¿no? Filosofía nos hubieran presentado así a Raimundo Lullio, ¿no? Pero pues hay otros filósofos que se tocan, ¿no? En estos contextos. La verdad es que, como ya se comentaba, para el tiempo que vive Raimundo Lullio, pues estas maneras de concebir la fe, pues resultan bastante, dijéramos, adelantadas para su tiempo. Al menos esa es la impresión que me queda
siglo XIII y siglo XXI en el que estamos. Y como bien se comentaba, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, todavía hay algunas mentalidades que quizás en su momento ya las superó un Raimundo Lullio, pero que se terminan, no sé, por el dato cultural o por la masa, dijéramos, de personas que adquieren estas mentalidades de manera crítica y que no se dejan, pues, de alguna otra manera impregnar por la manera, ¿no?, que necesita, pues, la misma evangelización, adecuarse o adaptarse a las circunstancias, ¿no?, en el que nos encontramos. Entonces, a lo mejor vemos, y apenas lo leí en que tiene un documento, en el documento de Puebla, me parece que es ahí donde se decía, ¿no?, que hay como algunas tentaciones todavía de mantener unas mentalidades preconciliares aún después del marco en el que nos encontramos posconciliar del Vaticano II. Dijéramos que este tipo de exposiciones o este tipo de mente de cómo conseguir la misión se me hace bastante interesante, porque hoy por hoy diríamos el Concilio Vaticano II sería el Raimundo Lullio de nuestro tiempo. Curiosamente, ¿no? En vez de una persona ser el Raimundo Lullio del tiempo, sería ahorita el Concilio Vaticano quien se adapta o quiere adaptar la iglesia a este tiempo, pero dentro de la misma pareciera que hubiera unas mentalidades que dijeran, no, espérate, Raimundo, ¿no? Y otra vez lo sepultamos unos siglos más adelante, ¿no? O no sé si Sí, vos. justo el Papa Francisco hace, no sé si un mes más o menos, en su mensaje que está en internet, si uno lo busca en a la Comisión para la América Latina, que tenía su reunión, habla de esto justamente, de la recepción, ¿no? Gran discusión eclesial de la recepción del Concilio Vaticano II. Y él dice con mucha claridad, el Papa Francisco, de que hoy en día hay fuertes grupos que rechazan el Concilio Vaticano II, que se ubican en una actitud o una visión de iglesia preconciliar, con una visión ideológica muchas veces. Y yo creo, bueno, yo creo, considero que la fuerza que está colocando el Papa Francisco en el tema de la sinodalidad, como este caminar juntos, siendo distintos y siendo diferentes y reconociéndonos internamente dentro de la Iglesia, al menos católica, con gran diversidad también de opiniones, de sensibilidades, de carismas. Se trata justamente de hacer esta experiencia de unidad en la diversidad, que es un don del Espíritu, ¿no? Raimundo Lullio no habló en esos términos, pero sí buscó justamente en este método del diálogo razonable, en busca de la concordia y de la integración de las distintas visiones, una experiencia de comunión en la diversidad, diríamos hoy, ¿no? O de unidad en la diversidad, por decirlo en otros términos, que es algo que nos cuesta mucho, que es el núcleo cristiano, porque la Trinidad es eso, unidad en la diversidad, que parece algo muy lejano y no sé en qué espacio y en la nube dónde, pero que después se vuelve muy concreto. Somos pueblo de Dios en camino, con distintos ministerios, con distintas vocaciones, con distintos servicios, con distintos roles, donde cada uno tiene algo para aportar a esa comunión y donde cada uno es indispensable, ¿no? Entendía la misión también desde esa clave de sinodalidad. La sinodalidad no es solo dentro del cuerpo, del pueblo de Dios, sino es una sinodalidad en diálogo con las demás culturas, religiones, opciones de vida, etcétera, ¿no? Eso es muy elocuente, por ejemplo, en Laudato Si, del Papa Francisco, cuando escribe una encíclica no solo a las personas de buena voluntad, sino a todas las personas del planeta, porque o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Y dice, trabajemos en la ecología, aunque no sean creyentes, aunque sean New Age, aunque sean, lo importante es trabajar sobre algo concreto, en común, y después cada uno va haciendo su camino, y no por eso dejamos de ser cristianos o perdemos nuestra identidad, ¿no? Justamente este diálogo razonable
que plantea Raimundo Lullio, podemos traducirlo también como una identidad dialógica del cristiano, no una identidad cerrada, de gueto, autorreferencial, sino una identidad que tiene un centro bien colocado y que en el diálogo con otros se enriquece y no por eso pierde su centro, ¿sí? Como un compás. El compás tiene un centro bien puesto y desde ahí puede ir estableciendo círculos, ¿no? La fe cristiana es esa certeza que en Raimundo Lullio es la certeza de ese encuentro con Cristo a los 30, 32 años, que se le aparece en los sueños como crucificado y que lo llama una conversión de vida, y desde esa certeza puede hacer todo lo que hace. ¿Cuál es nuestra certeza de Cristo? ¿Una teoría? ¿Un dogma? ¿Un principio? ¿O un encuentro personal con Cristo, como dice Benedicto XVI? No somos cristianos por lindas teorías, por verdades, por dogmas, por doctrinas, sino por el encuentro con una persona, ¿no? Y desde ahí surge una libertad que permite generar esta identidad dialógica justamente, ¿no? O del reconocimiento. Y en ese sentido podemos leer Fratelli Tutti también, que el Papa Francisco habla del diálogo con, en el ambiente político, en el cultural, volvernos artesanos de la paz, reconocer al otro en su diversidad y, bueno, transformar la sociedad desde ahí, desde el tejido social y desde la relacionalidad, buscando estos puntos en común o estos acuerdos que podemos elaborar, ¿no? Yo creo que cada vez más, siguiendo a un autor que considero muy válido, él dice, ya no es tan válida la distinción entre creyentes y no creyentes, sino la distinción tal vez, y en la clave de misión es fundamental, está entre personas abiertas y personas cerradas. Personas abiertas a la acción del Espíritu, y por lo tanto abierto, haciendo un ejercicio, la contemplación es justamente ese ejercicio para coger la realidad así como se nos presenta, o personas cerradas, que significa ideologizadas, ya con algo definido que tienen que imponer sobre los demás, ¿no? Y eso se da en ambientes cristianos, católicos, en las otras religiones, en ideologías o en propuestas humanistas, de todo tipo. O apertura y apertura a enriquecerme y a ponerme en discusión y a caminar junto con otros, o cerrazón para decir lo mío es la verdad y es la única verdad. Mi verdad marxista, mi verdad de género, mi verdad de católico, ¿no? Y son verdades encapsuladas y que se imponen sobre los demás. Creo que el misionero, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si somos personas abiertas o cerradas, o cómo cultivar esa apertura justamente en la vida, ¿no? Exacto, no, pues sí, ese es muy, muy relevante, ¿no? Lo que, sí, lo que comenta, y esa es la cuestión ahorita, y pues ahora sí que me voy a dar a la tarea de buscar ese autor, pero sí, creo que esa es la, hoy por hoy, las nuevas categorías, ¿no? Abierto, cerrado, ¿no? En ese sentido. Y creo que a lo mejor hay chance de hacer algún otro comentario. Está yo buscando aquí y estaba comentando aquí en la página de San Francisco. Dice, buenos días, muchas gracias. Dice Eloisa Zárate, gracias por el conversatorio, muy interesante. Dice, en la carrera que tienen en la Universidad de Juan Pablo II, no sé si hablan de él, es una visión muy interesante y muy actual. Dice, y continúa en otro comentario, en la carrera que se llama Ciencias de la Familia, no escuché de él, siempre de los mismos filósofos. No sé. Confirma lo que decía Josué, ¿no? Que no es un filósofo conocido, aunque es un filósofo que influyó muchísimo en la Edad Media y muy leído en la Edad Media, muy leído. Después, bueno, quedó un poco marginado y en el olvido y etcétera, pero muy leído justamente por lo sugerente, al menos, por lo estimulante, por lo desafiante de salir de la lógica de la contraposición de unos contra otros y entrar en una lógica más bien de la interrelación, ¿no? Y de la fecundación mutua en el sentido de la iluminación, o como
nos puede enriquecer el otro con su visión distinta, ¿no? Sí. Creo que es uno de los pensadores que a rescatar muchas veces que quedan marginados, a lo mejor porque tampoco fue un gran, o no fue un académico, ¿no? No fue un estudioso, pero sí fue a los centros universitarios, como fue la Sorbona, que era el centro cultural de la época en París, a presentar sus ideas y etcétera, y fue, dejó sus libros, justamente quedaron, están en la biblioteca allí, y desde ahí influyó y sigue influyendo mucho, ¿no? Aunque es cierto que algunos pensadores españoles también lo dicen, es un autor más estudiado en el mundo francés y anglosajón que en el mundo hispano, podríamos decir, o demás, ¿no? Aún si su raíz es justamente la península ibérica, por decirlo en términos amplios, no ha sido tan recogido y no hay escuelas que lo estudien como en otros ámbitos más del centro de Europa, ¿no? Sí, muy bien. Interesante, sí, y ahí y... todavía tenemos tareas pendientes. Por sí, ejemplo, desde la creo que sí. De... Sí. De la escuela de que promueve las escuelas de formación para misioneros, ¿verdad? Y es el primero, pues también que se da cuenta de que hay que llevar el anuncio de la buena nueva en la lengua de los pueblos receptores, ¿verdad? Porque también nos damos cuenta que prevaleció, ¿no?, en un tiempo solamente el griego para la Biblia o después el latín, ¿verdad? Y después, pues, hasta se oponían a la traducción de la Biblia. Y bueno, pero pues esa respondía también a otras razones también de la época, ¿verdad? Y sabemos que nosotros no podemos juzgar el pasado con categorías modernas, pero sí podemos rescatar esos elementos y obra de Raimundo Lullio, ¿verdad? Ante las nuevas tradiciones de saberes que nos están bombardeando, ¿verdad? ¿Cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer, verdad? Y pues siguiendo pues esta relación de diálogo, ¿verdad? Con las diferentes culturas y pues especialmente también ahora con el Islam y la comunidad judía también, cómo poder estrechar esos lazos, ¿verdad? De fraternos, ¿verdad? Para no tener relaciones antagónicas ni beligerantes también. Y bueno, sigue siendo actual. Y sí, la gran pregunta es, ¿por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no se nos habla de él también, ¿verdad? Josué mencionó que en su licenciatura de filosofía, pues no lo mencionaron, ¿verdad? Y pues también es un personaje mucho, muy importante, a lo mejor porque es laico, ¿verdad? Pero pues ya nosotros como familia franciscana, pues lo vamos a tener mucho, muy presente. Muy bien, Josué, ¿algún otro comentario? No, estoy aquí revisando igual las páginas de igual Franciscanos en México, el Templo de San Francisco, la Arquidiócesis, y no, ahorita no, no hay comentarios. Aquí todo, todo tranquilo. Un dato, yo creo que a lo mejor no sé, para ampliar un poquito más, porque al menos, bueno, yo no soy franciscano, ¿no? Pero sí, me inclino mucho a estudiar por aquí estar en un templo franciscano. La vida de San Francisco, los pensadores franciscanos, ¿no? En mi caso, pues ha sido San Buenaventura, donde he escarbado un poco más. Pero precisamente aquí lo que me llama la atención, y viendo un poquito, orientándome un poquito a la ética, ¿no? De a lo mejor que podemos encontrar en Raimundo Lullio, porque también es un signo para de su tiempo, ¿no? El como decía ahorita, ¿no? Abandonar a su familia, ¿no? O sea, si encontráramos un Raimundo Lullio del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿qué no le diríamos, ¿no? En el siglo XXI a un Raimundo Lullio que toma esta determinación, ¿no? Y esto lo digo por, al ser laico y conocer mi propia historia y la historia de otros que también participamos en la pastoral o en la iglesia, que tenemos cierta frecuencia, que tenemos que estar participando en las actividades de la iglesia, a veces por un fin de semana que se va uno a un retiro, ya le piden a uno, ¿no?, que se lleve la cama, ¿no? Que ya se vaya uno a vivir con el fraile o con el padre o con el párroco, ¿no? O que
se la pasa uno más en la iglesia que con su casa, ¿no? Digo, este tipo de personajes, o sea, son signos bastante interesantes de que en realidad todavía no estamos aptos entonces para una radicalidad como encontramos en este tipo de personajes. Y yo lo veo así como a Raimundo Lullo, como queriendo imitar o ser un semejante a San Francisco de Asís, que hizo lo mismo, pero era con sus padres. Él lo hizo con sus esposas y sus hijos, pero aquí lo hace en el caso de San Francisco, con su papá, ¿no? Y su mamá, evidentemente. Entonces, en ese aspecto, si traemos esta radicalidad al siglo XXI, pues, híjole, no sé, a lo mejor, ahora sí, los que a lo mejor tienen mucha moral, pues dirían, ¿no? Pues como es un desnaturalizado, ¿no? Al menos cuando se ha escuchado, pues, en el ámbito de la parroquia, que una mamá que viene a la iglesia, pues ya le empiezan a decir que es madre desnaturalizada, ¿no? Por estar más tiempo en la iglesia que atendiendo a sus hijos, ¿no? Eso me llamó la atención de la vida de Raimundo, ¿no? También. Sí. Bueno, creo que es reflejo de su época también, su opción tan radical, ¿no? Uno podría decir, puede hacer la misma opción sin necesidad de dejar su familia y sí, justamente, ¿no? Por otra parte, habla de la experiencia hecha y de la conversión actual en su persona también, ¿no? Hoy por hoy puede ser que se pueda leer más como cómo mantener esa pasión por Cristo, pero también esa pasión por la familia, ¿no? Por por el vínculo, por la vocación. A lo mejor en esa época todavía se veía muy asociada la santidad y el seguimiento a Cristo solo desde una manera o de célibe o sin la familia. Hoy, en ese avance también del Concilio Vaticano II, hemos descubierto que la santidad no pasa por el estado de vida, ¿no? En el sentido, no es más santo el religioso que el padre de familia a nivel de base, ¿no? Sino justamente la santidad pasa por la capacidad de amor y de seguimiento constante a Cristo. Creo que ese es otro elemento también clave, ¿no? Y Así después, es. bueno, el compromiso o sea, creo que también hay otra clave interesante de cómo un laico terciario franciscano, la capacidad de actualización o de lectura del carisma franciscano en su época y de concreción en su época, ¿no? Esa libertad de espíritu también, ¿no? De ponerse a la par junto con otros, en el sentido de decir, todo lo que hace está inspirado sin duda desde esa clave franciscana también, ¿no? Y hoy diríamos, acoger un carisma, cualquier carisma dentro de la iglesia, lo puede acoger con radicalidad, con transparencia y con profundidad, tanto un religioso de esa familia como un laico, ¿no? No, el estado, vuelvo a decir, el estado de vida tampoco predetermina la capacidad de acoger un carisma y hacerlo fructificar en el contexto donde uno vive, ¿no? Creo que es otro mensaje así parcial, que a lo mejor está ahí latente en Raimundo Lullio, pero muy interesante también, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias. Sí, muy bastantes iluminadores, ¿verdad? Los comentarios y esta exposición, y como que todavía nos quedamos animados para continuar profundizando en el aporte de Raimundo Lullio. A lo mejor más adelante podremos organizar una sesión de estudios o un seminario, ¿verdad? Para poder tener muy, muy presente este gran aporte y este gran hermano también. Pues algunas palabras finales, hermano Lucas. Gracias. Bueno, un saludo, un agradecimiento a poder participar de estos conversatorios y bueno, yo rescato mucho en este proceso de Raimundo Lullio y creo que es muy vital también para nosotros una misión que brote del encuentro con Cristo, ¿no? Y no de la defensa de quién sabe qué cosas, sino de fidelidad a ese encuentro vital con Cristo que murió por todos y todas, no por algunos simplemente.
Y entonces esta capacidad de deshacernos para rehacernos, para poder acoger a todos y todas, ¿no? Creo que ese es un mensaje justamente muy latente ahí. Y como dice el Papa Francisco, para generar esa fraternidad universal, ¿no? Gracias. Y muchas gracias, hermano Lucas, y gracias por ser también parte de este proyecto de formación para nuestra audiencia. Y bueno, pues estaremos en contacto, en diálogo para otras participaciones y a lo mejor también a seguir conociendo y profundizando en Raimundo Lulio, su aporte para el mundo de hoy. Muchas gracias. Ahora también agradecemos a Fray Justino que nos estuvo acompañando. Agradecemos también el apoyo técnico del hermano Josué y en el diseño de la publicidad del programa a nuestra hermana Rocío Hernández de nuestra curia provincial, a los hermanos franciscanos que también han estado reproduciendo el conversatorio en las distintas plataformas. Y bueno, ahora también para entrar en sintonía con la sinodalidad y también desde Antequera, Oaxaca, hemos preparado también un video para ir conociendo qué cosa es la sinodalidad. Entonces, el hermano José lo va a proyectar. Seguramente te habrás dado cuenta que hoy en día se habla de la palabra sínodo. Pero, ¿qué significa sínodo? Deriva de una palabra griega, sínodos, reunión, derivado de sin, con y jodos, camino. Por tanto, un sínodo es caminar juntos. Es caminar juntos como pueblo de Dios. Por ello, es que se reúnen algunos obispos con el Papa para compartir información y experiencias, para buscar soluciones pastorales que tengan una aplicación válida y universal. Hoy, la Iglesia de Dios es convocada por el Papa Francisco en sínodo, este caminar que lleva por título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Como iglesia hemos sido invitados a participar del sínodo de la sinodalidad para caminar juntos en participación, en comunión y así llegar a la misión. Se realiza a través de una fase diocesana que será de octubre de 2021 al 15 de agosto de 2022 para después vivir una fase continental de septiembre de 2022 a marzo de 2023. Y así llegar a algunas conclusiones en la fase universal, que se realizará en octubre de 2023, y poder aplicar todo esto en las iglesias particulares, viviendo sobre todo la misión, comunión y participación. Caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido de la iglesia, podremos aprender a partir de lo que iremos experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarnos a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirnos a la misión. Por eso, te invito a que vivas este sínodo de la sinodalidad participando activamente. Muy bien, entonces, Iglesia Sinodal, el Sínodo de la Sinodalidad, y aquí ya también en Antequera, Oaxaca, ya están trabajando las comisiones, ya se están reuniendo también representantes de todos los decanatos y de los diversos programas también de la pastoral. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias, hermano Lucas. Seguimos en comunicación y pues un saludo a toda la audiencia. Paz y bien.